dice así, por su valiosa labor en el Centro Comunitario de Boxeo, embajadores y embajadoras del mar, por los servicios ejercidos con ejemplar y generosa dedicación, dado en la comunidad de Puerto Viejo, Campo de Talamanca, provincia de Limón, a los 13 días del mes de mayo del 2017. Mi persona, ¿verdad?, y la compañera María Suárez, como coordinadora de esta actividad también, que ella está atrás, y que también ha llegado al municipio, explicando el proyecto, y sé que vamos a seguir colaborando y dando la mano para a seguir apoyando. Y lo que me encantó de este viaje fue ir con todos mis amigos a Estados Unidos y a ver como cosas, a aprender y a pasar un muy bonito tiempo y pues hacer un montón de cosas. La voz. No, vos. El nombre. Bueno, mi nombre es Anderson Rodríguez y lo que me encantó de este viaje fue compartir con mis compañeros y el aprendizaje que tuvimos. Fue muy bonito, fue una nueva experiencia y tener la oportunidad de estar en otro país representando a Costa Rica fue muy bonita experiencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pete Stephens y ya me gustó mucho este viaje por disfrutar con mis compañeros, compañerismo, ¿no? Allá muy amables con nosotros, de ahí muchas gracias y sería. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Kevin Rodríguez, tengo 17 años, soy parte del Centro Comunitario de Museo. Porque en el museo. Qué bueno. A ver, pásale. Ahí. Bueno, mi nombre es Yesuri y este es mi primer día como, bueno, sumergirme 24 metros debajo del agua. Una experiencia de verdad muy linda. Qué bonito. Vimos demasiados peces de diferentes tipos. Uy. Entrando vimos varias langostas, y también hicimos varios ejercicios y fue muy divertido también porque pude compartir con mi hermana y con mi papá y con Freddy y ahí estamos y me gustó mucho el puerto. A vos. Buenos días, mi nombre es Freddy Wright, soy el instructor del y quiero dar gracias a Dios por este hermoso día que nos da para compartir aquí con la Hora Brava. Darle gracias a la Universidad de Costa Rica y a Tabo Chiripó por estar apoyándonos en todo momento. Y gracias a todos estos muchachos que han dispuesto su corazón y su mente para ser parte del centro. Y decirles que sigan adelante, que hay muchos proyectos que hay que seguir hacia adelante y avanzando. Buenos días, mi nombre es Esteban Gallo, tengo 20 años. Quiero darle muchas gracias a todos los coordinadores y patrocinadores que nos ayudaron para que se hiciera este posible viaje. Mi experiencia fue muy linda, compartir con mis compañeros, con los profesores de mi institución, fueron muy amables. Muy amables. A la hora de recibirnos, darnos las charlas, darnos las lecciones, como fue muy lindo allá, la ciudad, viaje y super hermoso. Y muy feliz de todo y muchas gracias a todos, como decía, por la felicidad posible. Buenos días, mi nombre es María Rodríguez, yo soy guía del grupo Navarros, pero de los muchachos. La oportunidad de Estados Unidos, de tener esta experiencia como familiar, religiosa, muy contenta, como miembro de la comunidad y muy agradecida por todos los que colaboraron y más religiosa, más religiosa. Gracias.
felicitar a todos sus patrocinadores que están ayudando a estos jóvenes, ¿verdad? Eso lo digo, muchas gracias a doña María y a nosotros los que recogen la Municipal de Talamanca y la Nueva Clínica Vial por este programa especial, porque la pura verdad que siempre estamos para eso, ¿eh? Hoy tengo una ganadora de un premio que va a venir de la autoridad, ¿verdad? Bueno, no le sé el nombre, estoy falso, porque llegué llegando hoy aquí, no tuve tiempo de ponerle en mi agenda. Pero sí me permito preguntarle, sí, preguntarle su nombre, porque no diga su nombre. Muchas gracias, Rodrigo. Mi nombre es Maraya Jiménez, vivo en Cogres y soy la ganadora del primer lugar a nivel nacional en la Antolia Flores de la Mata. Y internacional, del concurso de oratoria, también soy parte del Centro Comunitario de Museo de Embajadores y Embajadoras del Mar del Caribe Sur. Y pues la experiencia que hemos tenido todo este tiempo pues ha sido muy maravillosa, hemos aprendido demasiado y se nos han abierto muchas oportunidades y ahora estamos luchando y trabajando, estudiando más para poder aprovechar esas oportunidades y recibirlas a como se debe. Y pues darle gracias realmente a la comunidad presente y a todos los que nos escuchan porque nos han apoyado y han ayudado y aportado a este proyecto y a este proyecto que ha cumplido muchos de nuestros sueños y sigue cumpliendo, desarrollando metas y oportunidades que se nos están presentando y que son muy grandes y que estamos muy agradecidos realmente por todo lo que han hecho y pues no dar las gracias porque son parte de esta historia que se está creando, esta historia que estamos reviviendo y que cada uno de nosotros somos parte de esa historia. Entonces, agradecer y pues la experiencia ha sido maravillosa y sepan que estamos muy agradecidos y que vamos a seguir esforzándonos para que esto sea más grande y que todo el mundo escuche de aquel Caribe Sur, Talamanca, que está haciendo y triunfando y cumpliendo metas y sueños de los jóvenes, de los adultos. Rodríguez Brown. Ahí está. Muchas gracias. A ver. Kevin Rodríguez Brown. Kevin Rodríguez Brown. Peter Steven. Steven. Ajá. Alexander Robleski. Eso. Sanji. Ahí está. Esteban Gallo. Esteban Gallo. Bueno, felicitaciones a cada uno de estos muchachos. ¿A otro? A este es... Maraya Jiménez. Los galeones y todo este estudio que se ha venido recopilando ha sido muy exitoso, muy importante para rescatar la historia del Cantón de Talamanca, como ha sido todos los galeones que están unidos en nuestras playas. Es importante porque Costa Rica y los que nos visitan de diferentes países no tenían esta información.